una niña aproximadamente de 2 meses de nacida, fue encontrada abandonada por la policía del distrito de Pueblo Nuevo, en el asentamiento humano Nueva Esperanza, en horas de la noche, el día de ayer. El hecho fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, donde la doctora Iris Anchante Yataco dispuso su internamiento preventivo en la casa hogar Paul Harris. Sin embargo, aquí no quisieron recibirla, cerrándoles la puerta a los policías que llevaban a la menor. Nos encontraron una menor de 3 a 5 meses de nacida en Nueva Esperanza, y la doctora Anchante ya está dispuesto que el INAVIP, el hogar Paul Morris de Chincha, lo reciba provisionalmente hasta que se hagan las investigaciones y se puede determinar el destino final de la niña. Pero en el Paul Garry no nos han querido recibir la menor y estamos rezando a la fiscalía para que la doctora pueda coordinar con lo pertinente para el caso de la menor. Pero es normal en estos casos que son de emergencia atender a una bebé que ha sido abandonada y sin embargo el Paul Garry está dispuesto a atender a tus pequeños, ¿no? Bueno, el Paul Garry yo tengo entendido que pertenece al INAVIP y todo ente del Estado se encarga de la protección de los niños, tanto la policía como el INAVIP. Y en este caso es una menor. ¿Qué cosa ha dicho el En el Paul Garry nos ha indicado que no pueden recibirla, que no cuentan con infraestructura adecuada y no saben que recibe la menor. ¿Pero? Sí, le hemos comprado un biberón, una señora le ha comprado un biberón y le hemos alimentado con leche de fórmula. Al consultarle a la fiscal que dispuso la intervención del menor a la casa hogar Paul Harris, señaló que lo que pasó fue una falta de coordinación para que la menor abandonada pueda recibir las atenciones necesarias. Ha quedado a disposición del juzgado de familia de Chincha. No, en este caso ya se presentó la demanda tutelar, y se van a realizar todas las investigaciones correspondientes a fin de determinar sobre los familiares de esta niña que ha sido presuntamente abandonada en un asentamiento humano del distrito de Pueblo Nuevo, ¿no? Y se van a dictar las medidas de protección correspondientes. En este caso, el albergue Paul Harris ha negado el asilo a este pequeño. Bueno, en realidad hemos dispuesto que se albergue la menor en el hogar Paul Harris. Lamentablemente, a pesar de que la recurrente ha hablado con la directora por teléfono, no se ha negado a internarla, ¿no? Porque lo que queríamos era internarla provisionalmente hasta que se decida su situación. Sin embargo, pues al tener esta negativa de parte de la institución, hemos optado por inmediatamente traerla al juzgado y bueno, para que tenga una protección adecuada. Pero en todo caso, cuando una persona, cualquiera que fuere, se niega pues a acatar disposiciones no fiscales o judiciales, estaría incurriendo en presunto delito de resistencia a la autoridad, ¿no? Y en este caso pues se va a hacer lo que corresponde. La policía de Pueblo Nuevo dio todas las atenciones necesarias a la menor encontrada, que se ha robado el corazón de los efectivos, mientras que hoy pasó por los exámenes del médico legista para ver posibles complicaciones de salud que pueda tener. También se supo que la policía investiga las causas de su abandono y quiénes serían los padres de esta niña de solo 2 meses de nacida.